Hoy es un gran día y nos sentimos muy orgullosos de ver en ustedes cumplida su misión de obtener su título profesional en nuestra Universidad Regiomontana. Esperamos verdaderamente que su camino esté siempre lleno de éxitos. Los felicito afectuosamente por el esfuerzo realizado y felicito igualmente a sus padres, que son quienes hicieron posible este proyecto de vida. No olviden que vale más el que sabe más, que debemos estar permanentemente actualizados, que hoy inicia su actividad profesional y una maestría en nuestra institución es una excelente opción. Su preparación hablará por ustedes. Mil felicidades y que sigan los éxitos. Pues muchas felicidades, muchachos. Ahora sí han culminado el primer paso de una vida profesional que les espera. Les deseo mucho éxito. Siempre tengan muy presente dos cosas. La primera es sentirse orgullosos que son egresados de esta universidad, que ustedes son lo mejor que tiene la universidad y que han dado lo mejor por seguir adelante y por poner en alto su nombre. Otra es, sean unos apasionados de su profesión, sea la que sea, siempre todo lo que ustedes hagan, háganlo con toda la felicidad y con todo ese amor que le tuvieron a su carrera, para que ustedes demuestren realmente cuál es su verdadero camino, que es el éxito, que es en donde ya están ahí y ahora van por más. Nuevos egresados, los felicitamos de parte también de los maestros de materias institucionales. Ahora se les abre a ustedes este nuevo horizonte y nos alegramos también nosotros de que de este nuevo paso que ustedes están por dar para hacer de este mundo algo bello de acuerdo a lo que se les ha entregado. Felicidades, ya son ustedes competentes. Ahora les toca a ustedes transformar el mundo que tienen en sus manos. Si en su trayecto encuentran tropiezos, ya saben que aquí tienen a su escuela mater, donde también encuentran manos amigas, que las podamos seguir acompañando en todo este proceso que ustedes están iniciando. Ahora ya somos colegas, ya no es maestro estudiante, sino colegas que podemos compartir experiencias, que podemos compartir conocimiento. Entonces recuerden que siempre vamos a estar aquí apoyando en todo este proceso para todas las dudas que tengan, y vamos convirtiéndonos en una comunidad que sí cree en el desarrollo, en la plenitud del ser humano. También quiero comentarles que ahora se enfrentarán en un mundo que espera mucho de ustedes. Deben de enfrentarlo con sensibilidad y responsabilidad social. Quiero comentarles también que las personas que cambiaron el mundo para bien lo hicieron porque nunca perdieron esa capacidad de asombro. Fueron sensibles y fueron responsables. Quiero comentarles este pensamiento de Víctor Hugo. El futuro ha recibido muchos nombres. Los débiles lo llaman desconocido, los temerosos imposible, pero los valientes le llaman oportunidad. Ustedes son valientes y tienen este mundo como una oportunidad en la que van a construir su vida. Sean responsables, sean sensibles y estén abiertos siempre a la sombra. I am happy for you that you have finally reached your graduation day. Well, you should be all happy and excited about this, eh? The last day is here in university. And I hope that you have learned a lot of English here with us. But this is only the beginning. Remember that there is a lot more that you need to learn when you get out there. So when you get out there, don't forget that you need to keep practicing your English and growing in your English, because the more you know, the more opportunities you would have to find a good job. Ayuden a los demás siempre que les sea posible, sin buscar una recompensa o reconocimiento. Y regresen a esta su casa, la Universidad Regiomontana, para permitirnos disfrutar con ustedes de sus logros y éxitos. Colegas, hasta muy pronto. Que sus familias se sienten siempre orgullosos de ustedes, como lo estará nuestra universidad.